Tengo un regalito para ti, de Carro Coop. Ahí, ¿tu nombre es? Evelyn Ocasio. ¿Y con quién andas por ahí? Con mi tía y mi prima. ¿Y de qué pueblo tú vienes, mi amor? De Bayamón, pero vivo en Dallas, Texas. Estoy de visita aquí. Ah, ¿tú vienes de Dallas, Texas? Es correcto. Muy bien. ¿Y te gusta más Puerto Rico o te gusta más Dallas? ¿Cómo es la cosa? Claro, me gusta Puerto Rico. Muy bien, muy bien. Pero la estás pasando bien allá y metiendo mano, ¿verdad? Claro que sí. Seguro que sí. Da un besito. Voy para allá, voy para allá. Déjame ir ahora porque tengo $200. Mira, mira, nuestra modelo aquí, la cuarta modelo. Mira la cuarta modelo aquí. Gracias por siempre por tu trabajo, mi amor. Gracias a ustedes son espectaculares. De verdad. Estamos ya a la orden y gracias por siempre tratarnos tan bien. Aquí en Telemundo nos tratan tan bien. Productor, aquí en Telemundo nos tratan tan y tan bien, pero diferente a los demás lugares. Pero bien diferente. Pero sumamente diferente. Yo estoy muy feliz. Yo me voy a quedar aquí para que sepas. Nos quedamos aquí. Acá no nos vamos. Y yo no me voy de aquí. A la fuerza. No, quedamos aquí. 2020 es de nosotros aquí. Nos quedamos aquí. Muy bien. Nos vamos con DirecTV. Vámonos a la sala loca, JD. El mejor entretenimiento con planes desde $27.99 al mes. Llama ya 787-620-5220 DirecTV. Oye, la Navidad es buena para sorprender y mira, DirecTV lo sabe. Por eso llegan a sorprenderte con la mejor experiencia de entretenimiento al mejor precio. Mira, escucha bien, van a disfrutar de películas, series, programas para los nenes y de programación local en planes desde tan solo $27.99 pesitos. Te lo repito, toda la programación que quieres desde tan solo $27.99 pesitos al mes. Y por si fuera poco, al cambiarte a DirecTV y traer tu recibo de la competencia, te llevas un bono de $250. Yo te pregunto, ¿qué esperas para vivir la experiencia del mejor entretenimiento al mejor precio? Vamos, visita cualquier agente autorizado o llama a DirecTV ahora mismo, que están ahí en línea. Llama ahora mismo 787-620-5220. 787-620-5220. Y ese es el que yo tengo en casa. Fuera de todo, ese que yo tengo en casa y me funciona espectacular. Y el control que le das pausa, le das para atrás en vivo, a la programación en vivo, es un éxito. Vamos a jugar la sala loca. Por aquí tengo a mi amiga. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cómo? Bien. ¿Tu nombre? Ah, Genesis. Genesis. Ay, yo pensaba que te llamaba bien. Yo dije bien que... Ok, Genesis. ¿De qué pueblo? De Las Piedras. ¿De Las Piedras? ¿De mi pueblo? ¿De qué área? De La Sabana. De La Sabana, por allí, por el 8 Pizza Burger, por allí. Por ahí. Muy bien. Y por aquí tengo... Gilmeri. ¿De qué pueblo, mi amor? De Manatí. ¿Y tiene frío? Sí. ¿Sí? Pues te va a dar un poquito más de frío después, ¿está bien? Para que sepa. Ok. Mira, chicas, esto se llama la sala loca. Tenemos el agua. Ustedes se van a poner los recipientes en la cabeza. Ahí viene nuestro modelo Josian ahí. Que venga Josian, nuestro modelo ahí. Eso es producción. ¿Ah? ¿Cómo? Ven acá, Josian, ¿cómo te tratan aquí en Telemundo? Hacho, súper bien, de verdad. Esto es otra cosa. Otra cosa, ¿verdad? Esto es otra cosa. Espérate, ¿qué es que lo tengo que decir? Cuando yo entré a Telemundo la primera vez que yo iba así, que íbamos a hacer el programa, iba así caminando y me dijeron, alguien me dijo, ¡buen show! Y yo dije, ¿eso es a mí? Yo no entendía bien. Y fui caminando por acá y algún técnico me dijo, ¡buen show! Y yo, ¿eso es a mí? ¿Me lo dicen en serio? Eso no pasaba en ningún lado. Pero ni nada parecido. Y no solamente eso, sino que cuando pasaban y nos saludaban. Bueno, fuimos a la fiesta, hemos ido a todas las fiestas y nos invitaron. ¿Nos invitaron a todos? Nos invitaron. No, no, no. En ningún lado nos invitaban para nada. No nos tuvimos que colar. Oye, no nos invitaban a ningún lado. Te lo juro que no nos invitaban a ningún lado. Ok, pero dale, vamos allá. Ok, mira. Oye, no nos invitaban. Ok, mira. Ok, la chica que más... Mira, el productor riendo, se ha vuelto la risa ahí. Es que no nos invitaban ni para darnos la gracia. Ok, mira. Ok, la chica que más retenga agua en su cabeza
se va a llevar $200 gracias a DirecTV. Mi amiga, póngase el jarro en la cabeza. Ahí está. Póngase el jarro en la cabeza. Ahí está. Échense un poquito para atrás, lo más para atrás que puedan. Aguántense ahí, porque vamos a comenzar, señores y señores. La Sala Loca en tiempo, en 3, 2, 1. ¡La Sala Loca! Ahí está, vamos a ver. 200 en juego de DirecTV. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Ay! ¡Terremoto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué a rayo! 25 segundos quedan, Alex. $200 en juego de DirecTV. ¡Ay, cuál de las chicas se la lleva! ¡Terremoto! ¡Ay! ¡Terremoto! ¡Ay! 14 segundos. ¡Cuidado! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Y a rayo. Ahora sí. Es que ya son flaquitas, son flaquitas. Vente para acá, mi amor. Ven acá. Ahí. Cuidado. Dale ahí. Dale, va para acá. Ok, chica, venga para acá. Ahora sí. Bueno. La que tenga más agua se lleva los $200. Y la más que retuvo agua es la número uno. Se llevó $200. Dímelo, Stephanie. Alex, estamos a solo 2 días de Navidad y yo le quiero preguntar al público, ¿qué va a hacer esta Navidad? Cuéntame, ¿qué vas a hacer estas Navidades? Pues celebrarlo con mi familia y con mi mamá, especialmente. Eso es bonito, la mamá de uno, ¿no? Y tú, cuéntame, ¿qué vas a hacer en Navidad? Wow, ir a compartir con la familia en Guayama y... Y yo en la Crash Bandicoot y yo soy un gamer y Crash Bandicoot. Eso es muy, muy importante, la unión familiar. Así que de parte de Puerto Rico Gana y esta servidora, les deseo muchas bendiciones. Ahora paso contigo, Alex, y él sabe lo todo por $10,000. Buenas noches, Adalys. Buenas noches. ¿De qué pueblo tú vienes, mi amor? De Carolina. ¿De Carolina? Sí. Ok, y por aquí tengo a Nelson. Nelson, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo es usted? De Calle. De Calle. ¿Y usted está trabajando, estudia? Cuénteme. Juego el micrófono. Soy artista de modificaciones corporales. Muy bien, muy bien. ¿Y usted está trabajando o no está trabajando? Sí, trabajo. Trabaja, sí. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar a saberlo todo. Venga para acá, eche un poquito más para acá, mi amiga. Yo voy a empezar a hacer las preguntas. Okay. ¿Estamos ready? Sí. ¿Sí? Está un poquito nerviosa. Esa es parte de, tranquila. Eso es parte de... Sí. Ya saben que cuando si se sabe la pregunta, en cualquier momento me pueden interrumpir. El primero que ponche, ahora. Si contestan incorrectamente, va el otro. ¿Ok? Estamos ready con eso. Muy bien. Claro. Señoras y señores, seguimos en el Sábelo Todo. Rompiendo el hielo esta noche. Está 0-0. Primera pregunta. ¿Cómo se suele llamar al lugar destinado al alojamiento de tripulantes? Nelson. Nelson, con el micrófono, por favor. No me acuerdo. No me acuerdo, amigo. Está bien, no hay problema. Eso pasa. ¿Eso qué significa? Que ahora, esta pregunta que viene ahora, tú la vas a contestar solita, ¿está bien? Ok. Próxima pregunta para mi amiga. ¿Con la mitad de qué fruta se asocia al alma gemela? A, naranja. B, toronja. Naranja. ¿Naranja? Sí. ¿Estás segura? ¿Seguro? Eso es correcto, muy bien. Próxima pregunta. Según la obra de Cervantes, ¿cómo se llamaba el Quijote asomada? Adalys. ¿Se te olvidó? Eso pasa también, tranquila. Pero eso significa que va Nelson ahora, le voy a preguntar y Nelson me contesta, ¿está bien? Nelson, ¿en qué continente se encuentra Surinam? ¿En qué continente se encuentra Surinam? A, Europa. B, Sudáfrica. Perdóname. Sudáfrica. A, Europa. B,
B, Sudamérica. Europa. No, Sudamérica. Próxima pregunta. Seguimos los dos. ¿De qué signo del zodiaco es una persona nacida la primera semana de marzo? Nelson. No me acuerdo tampoco. No me, me confundí. Ok, significa que le toca el turno a mi amiga. ¿Está bien? Próxima pregunta. Próxima. ¿En qué ciudad estadounidense se sitúa el centro financiero Wall Street? A, en California. B, en Nueva York. ¿Nueva York? Eso es correcto. Muy bien. Próxima pregunta para los dos. Según el nombre del famoso grupo de rock, ¿de qué color son los enanitos? Nelson. Verdes. Eso es correcto. Punto para Nelson. Seguimos los dos. Próxima pregunta. ¿Cuál es el nombre de la villana de 101 Dálmatas? Adalís. La tienes en la punta de la lengua. ¿Esa misma? No, no sabe. No. Ok. Es Cruella de Vil. Próxima pregunta. En la serie de televisión para los dos, ¿qué animal era Flipper? A, una Nelson. Un delfín. Un delfín, eso es correcto. Próxima pregunta. ¿En qué deporte se utiliza el término chuza para describir? Hay que apagar. Hay que apagar, disculpa. Pues vamos con una próxima pregunta. ¿A qué se llama acupuntura? A. Nelson. Medicina con las agujas. Medicina alternativa. Eso es correcto. Punto para mi amigo Nelson. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya. Esto es Puerto Rico Gana. Florencio. Vamos para allá, mi amor. Esos ojos, qué lindo tú tienes esos ojos. Esos son verdes claros. Verdes claros.